menos 6. A menos 7. A menos 7. Thank you.
Carlos, mejor así o sentado. Dame pinta. Ah, sí, se pasa más rápido. Anda, que el tamponazo que le metí al carro. Y el rey es como lo que perdió, ¿eh? Me iba un codazo, ¿sabes? ¡Ay! ¡Shh! En nuestro equipo hemos quedado el marido de la ¡Claro! Es que han desaparecido. A quitar la pared. ¿Qué? 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 Yo tengo boli. Picasso, tenemos boli. ¿Queréis uno? ¿Voy a boli? ¿Queréis uno? Vale, no, no te puedo dar por favor. Andrea me roba mi boli. Hostia, dije que tenía. Sigo llevando el móvil, por favor. No se da igual. Guardar los móviles por una mostra. Sí. ¿Qué nos ponemos por aquí, poquito ya? ¿Qué? No, que así como boli. ¿Andrea? Boli, boli. ¿A un tapón? ¿A un tapón? Después me lo devolvéis. Es mío, es mío. De la espalda. ¿Para qué llega el boli? Explicarle si no... ¿Y los equipos que no tienen ninguna pista? El equipo que no consiguió ningún juego, que se vaya le da una pista, ¿vale? Gracias, Pino. Eso es como cuando el Barça gana la Supercopa, ¿no? ¿Olla? ¿Otra olla? Aquí estamos. Por favor, dame un móvil. Que tenemos rima. No lo hagas, joder. Vale. Picasso. Aquí, ¿vale? Picasso, con cuánta. Aquí hay pocas, pero si me habéis dicho que eran dos por prueba, ganamos, hemos ganado tres. Tres por seis. Y nos han robado. Mucha hambre, que me voy a morir de calor. Nos habéis robado, Illo. ¿Cuántos somos nosotros? ¿Goya? ¿Goya? ¿Yo tengo un Goya, no? ¿Y yo que no robó? ¿Hemos ganado tres, verdad? ¿Este lo hemos ganado? Y la última también. ¿Este lo hemos ganado? ¿El de los oros lo hemos ganado? ¿Tara? ¿Que lo quitas también? ¿Y yo? ¿Ya? Chicos, ponedme la pista. Lo que creáis que es, apuntadme de papel. Si veo un móvil, por lo que lo que ha vendido, ¿verdad? ¿No tiene sentido? Pero mira, ¿qué es la frase? Yo ya tengo. Es un cuadro. No, la vamos a dar primero. No, da igual. ¡Lo tenemos escrito! ¡Chuquitas! ¡10! ¡9! ¡8! ¡7! ¡6! ¡5! ¡4! A ver, vistas por aquí. Vamos a enseñar el cuadro, ¿vale? ¡Grito! ¡El grito! ¡Claro! Era el grito, ¿vale? ¡Ese era el más! ¡El grito de Alberto! Yo solo conozco la noche estrella y demás. Vale, profe, veniros por aquí. Hasta luego, gracias. Javier, ¿has contado los pasos por curiosidad? Sí, tengo apuntado ahora, Delton. Pues dime, que te estoy grabando. Pero mira, lo tengo que buscar en el móvil y contrastarlo. Gracias. Ahora cuando esté, voy a poner la cámara. Muy bien. Profes, ¿qué tal? No, la verdad. Venidos por aquí, Juan, Alberto. ¿Hay que ayudar a recoger material, no? Los profes mandan. Andrea, que es muy buena. ¿La recogemos? Claro. No, de vuelta, se lo quedamos. Creo que hay dos, se lo quedamos. No, ¿y todo esto? Alberto, veniro. ¿Sabéis lo que echan falta en el juego? Dime. Como si hubiese un hilo conductor que uniese las distintas pruebas. Teníais pruebas muy activas
Y aquella, por ejemplo, de la pared, aunque sé que estaban con la cuchara haciendo actividad, le falta algo de movimiento. Que no es que decir, o sea, dentro de la sesión, evidentemente, tiene que haber momentos más tranquilos. Dime paso si quieres seguir. 1079 pasos. Gracias, Javier. Gracias, Javier. Ahí los tenéis los pasos de camino. Si tuvieseis que repetir en la sesión, ¿qué cambiaríais? La luna. Pues el de la pared. Se ha sido también más estricto también a la hora de decir los ejercicios también. Cuesta mucho. Yo creo que eso es que yo creo que ha sido en la base. El detonante de todo. Porque que yo por mucho que le decía parar, no sé qué, no sé cuál. Si ellos lo quieren hacer, no lo hacen. Es que es sencillo. No, pero bien, dentro de lo que ha sido. Es que ha descalificado muchísimo el equipo. Es que si nos ponemos a cumplir todas las reglas del juego, ninguno gana. Ninguno. ¿Algo positivo del juego? ¿Que tengáis un balance positivo? Yo me lo paso muy bien haciendo juego con ellos, ya está. Pero hemos reído. Sí, ya está. Hemos reído fuera y dentro. Es lo mejor. Y dentro de lo malo, aunque hacen trampas, pues te ríes. Buenísimo. ¿Qué tal tú, Juan? Pues yo creo que el de la colita. Los dos últimos se lo han pasado muy bien. La colita es el de globo, se lo han pasado muy bien. Y eso, yo creo que ha estado bien eso. ¿Consideraríais los tiempos dentro de objetivo como actividad? Porque es decir, yo noto diferencia entre actividad motora y dentro de objetivo. Sí, eso claro. Tiene que estar, el de objetivo tiene que estar mucho menos. Ahí, ¿vale? Pues simplemente eso. Vale. Pues gracias. Terminad de recoger, gracias. Vale.